Vale, jefe. ¿En qué podemos ayudarte? ¡Oh, hey, amigo! Parece que estas plataformas se están quedando sin energía, ¿sabes qué digo? Este descriptador las hará funcionar, pero yo no me separaría de él a no ser... Lo adivino. Que encontremos más almas de Leviatán. ¡Ah, chico, listo! No tienes bastantes almas, baby. Ponte a buscar. ¡Más almas! Recuérdame que estrangule al loro cuando lo veamos. Thank you.
No se lo digas a nadie, pero estamos traficando con fosormitas para los Kerchu. Los usan para alejar a los omnívoros de las plantas de gel. Junto con los Kragmitas, los Kerchu son la raza más detestable de toda la historia de la galaxia. Se les da bien fabricar cosas, pero matan a cualquier extraño que entre en su territorio. Bueno, excepto a un servidor, claro está. El planeta Yasindu en el sector Praxus, en tu lugar yo no iría. No hay ningún ser en el universo que no tenga alergia a los Kerchu. ¿No querrás acabar como el tal Apogee? Veamos, la última vez que lo vi se dirigía hacia Ciudad Kerchu. Le seguí creyendo que podría conseguir algún material de primera, pero se esfumó. Es todo por ahora, amigo, pero te voy a dar esto por las molestias. Toma tu descriptador. Si alguien te pregunta, no te lo di yo. ¿Entendido? Camino al centro de pruebas. ¡Espera! Está en este sector. Cuando esto se acabe, le diremos al gran Al que te eche un ojo. Podrías haber achicharrado una placa hermana. Ratchet, adelante. No hay rastro del centro de pruebas. Solo unas cuantas plantas de gel. Usaré el software de imágenes subterráneas de Zephyr para hacer una prospección. Quizá este va... Vale, jefe. ¿En qué podemos ayudarte? ¡Listo y listo!
Enhorabuena. Has obtenido el Disruptor Alpha, la primera nanoarma construida en el Centro de Investigación Avanzada Lombax. Mantén pulsado el botón de disparo para cargar y suelta para lanzar una tunda de palos galácticos. Parece que la Mega Manivela ha activado el puente. ¡Cómo me gusta la tecnología! ¡Ratchet, adelante! ¡Algo va mal! ¡Creo que nos siguen! ¡Krong ha localizado un... ¡Bienvenido a la tienda de armas! ...de un destructor taquión cerca de... ¿Qué ha sido eso? ¡Venga! ¡Es por aquí! ¡Oh! ¡Ay, madre! ¡Oh! ¡Sois vosotros! Casi no reconozco en alta definición. Llegáis justo a tiempo. Voy a probar mi novísimo aparato de transporte interplanetario de alta velocidad. Supongo que esperabais otra cosa. Algo capaz de evaporar todo un planeta de... ¿cómo se llamen? Gragmitas.
Siento desilusionaros, pero eso no existe. ¿Qué? Amigo, he estado en todas partes del universo y más allá. Créeme, no hay nada así. Pero eso no significa que no exista lo que buscáis. Dime, ¿necesitas puntas hexagonales de 1,15 m? Creo que me queda alguna. Aquí tienes, por si acaso. Bueno, suerte, amigos. ¿Qué ha pasado? Empiezo a preguntarme si los cracmitas llegaron a evaporarse. Quizás solo se movieron. Ratchet Clank, ¿dónde habéis estado? Os necesito en la arena, rápido. Creo que he encontrado otra PISTA-B4. Ratchet, estoy preocupado por la señorita Apogee. Podría haberse metido en líos. Calma, ella está bien. Esos dos robots de guerra la están protegiendo. Vamos a ver qué quiere Quark y luego nos reuniremos con ella.
estas almas no abundan mucho. Si encuentras más, te pagaré extra. Bienvenido a la tienda de armas de Grummelnet. ¿Tenemos pinta de ser unos cretinos? Bienvenido, caballero. ¿Está en el mercado? Grummelnet está encantado de...